Bienvenidos a su espacio televisivo Tras la Meta, donde damos seguimiento a las metas presidenciales, metas definidas por el Estado dominicano para mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Esta semana, el Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 911 llegó a San Pedro de Macorís. Además, el presidente Danilo Medina encabezó el inicio del año escolar 2018-2019 en Atomayor y realizó importantes cambios en los cuerpos castrenses. Veamos los detalles de la agenda del presidente y otras importantes informaciones sobre políticas públicas. El presidente Danilo Medina confirmó mediante decreto al teniente general del Ejército de la República Dominicana, Rubén Darío Paulino Sem, como ministro de Defensa y ascendió a mayor general al general de brigada del Ejército de República Dominicana, Estanislao Gonel Regalado, designado comandante general del Ejército de República Dominicana. El presidente Danilo Medina encabezó el acto de inicio de la construcción del Palacio de Justicia de la provincia Santo Domingo, donde se dará atención a los casos de esa demarcación. Se trata de un proyecto que viene a transformar la justicia con un servicio más rápido y digno para los ciudadanos. El director de la Unidad para la Readecuación de la Barquita y Entornos, José Miguel González Cuadra, aseguró que llegó el momento de los preparativos para iniciar este mes las intervenciones del proyecto Nuevo Santo Domingo Sabio. Lo primero que se hará es reubicar las 1.400 familias que están en alto riesgo. El Ministerio de Obras Públicas tiene en carpeta construir 40 parqueos públicos que serán financiados por sus usuarios mediante la creación de un nuevo fideicomiso, de los cuales al menos 10 estarían listos para julio de 2020. Los parqueos comenzarán a construirse a finales de septiembre, fecha en que está prevista la emisión de 2 decretos que autorizan esas obras. El despacho de la primera dama presentó el funcionamiento y servicios que ofrece el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, Recinto San Juan, a entidades sociales, comunitarias, religiosas, políticas y familias de la provincia Azua. El Instituto Nacional de Educación Física realizará el 6º Congreso Nacional de Educación Física y el 1º Foro Internacional de Deporte Escolar durante las fechas 28, 29 y 30 de este mes. El Congreso se efectuará bajo el lema Currículo por Competencias y Educación Física de Calidad. Durante una reunión, el Comité para la Coordinación de Políticas para el Desarrollo Productivo y las Exportaciones entregó al gobierno un total de 97 propuestas consensuadas entre los sectores público y privado con la finalidad de incrementar la productividad y potenciar las exportaciones de bienes y servicios del país. El gobierno trabaja para crear en todo el país unos 1.000 puntos limpios donde podrán llevarse los desechos sólidos recolectados en los diferentes entornos, iniciativa que se corresponde con el propósito del Plan Dominicana Limpia para crear una cultura de manejo de los residuos sólidos en la nación. El presidente Danilo Medina juramentó al teniente general Rubén Darío Paulino Sem como ministro de Defensa, quien fue ratificado en ese cargo. También el mandatario tomó juramento al mayor general del Ejército de la República Dominicana, Estanislao Gonel Regalado, como comandante general del Ejército. Al mayor general del Ejército de República Dominicana, José Eugenio Matos, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, y al general de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, lo designó como director general de la DGCET. En
16 años de gobierno, el presidente Danilo Medina ha apoyado más de 1.664 proyectos en más de 215 visitas sorpresa, las cuales han sido realizadas en todo el territorio nacional. Veamos qué comunidad visitó el mandatario, pero sobre todo, qué proyectos surgieron de la visita sorpresa 219. La Asociación de Caficultores Unidos para el Progreso de San José de las Matas, provincia de Santiago, recibió financiamiento para infraestructura, maquinarias, equipo y para capital de trabajo. Todo esto producto de la visita sorpresa número 39, el 4 de agosto del año 2013, al lugar conocido también como Sajoma. Antes de la visita sorpresa número 39, tenían 600 tareas sembradas. Ahora van por las 2.000. Estos productores de Sajoma no procesaban café, sino hasta la compra de maquinarias a través del financiamiento de la visita número 39, con las cuales proyectan procesar hasta 8 quintales diarios. En su visita sorpresa número 219, el presidente Danilo Medina conoció los avances de este proyecto. El café Sabaneta es una marca impulsada a través de las visitas sorpresa y esto ha representado un crecimiento importante para los caficultores de San José de las Matas, con la generación de empleos y la producción. Me siento orgullosa de este proyecto porque después de que este proyecto está aquí, genera mucho empleo a todos estos jóvenes que están trabajando aquí. Y también es un proyecto que ha sido muy beneficioso para toda la comunidad de vecinos. Siempre están las puertas abiertas para la comunidad. El proyecto de la Asociación de Caficultores Unidos para el Progreso crea 28 empleos directos y 400 indirectos. Las visitas sorpresa le han permitido a los caficultores de la zona desarrollarse y ofrecerlo en distintas variedades. Justo en esta visita sorpresa número 219, con la presencia del presidente Danilo Medina, abrieron su tienda de café para ofertar sus productos. Luego del mandatario supervisar los avances del proyecto de la Asociación de Caficultores Unidos para el Progreso en San José de las Matas, Medina se reunió con productores de arroz de La Mata, provincia Sánchez Ramírez. En esta localidad supervisó los avances de la Federación de Parceleros Gregorio Luperón, que gracias a la visita sorpresa número 104 del año 2015, recibió financiamiento por 12.5 millones de pesos para ampliar toda la capacidad de secado del arroz. Gracias al financiamiento cuentan con tractores, camiones, molino con una capacidad instalada de 120 quintales de arroz por hora y una máquina láser clasificadora de color, y están generando 45 empleos fijos y más de 200 indirectos. El presidente Medina recorrió desde los almacenes hasta la máquina láser que separa las impurezas del proceso. En su visita sorpresa 218, el presidente Danilo Medina supervisó los avances de la planta de procesamiento de alimento para ganado en Puerto Plata y del proyecto de instalación y sistema de procesamiento de orégano y cilantro en Monseñor Noé. Veamos los frutos de esos proyectos. Con el propósito de conocer los avances de algunos proyectos apoyados por el gobierno, el presidente Danilo Medina se trasladó a Puerto Plata. Esta es una de las 32 provincias de la República Dominicana. Limita con el Océano Atlántico al norte, con la provincia Espaillat al este, las de Santiago y Valverde al sur y con la de Montecristi al oeste. Su economía se basa en la agricultura, la industria y el turismo. Desde tempranas horas de la mañana, el mandatario Danilo Medina se dirigió a Puerto Plata a conversar con los productores sobre los avances de la planta de procesamiento de alimento para ganado. Esta planta se construyó luego de la visita sorpresa del presidente realizada el 4 de octubre de 2015. En aquella ocasión, el gobierno ofreció un financiamiento para mejorar el ganado e instalar plantas de queso en La Isabela. La nave del proyecto tiene unos 660 metros cuadrados, posee un molino, una ligadora, tres torbas o contenedores de almacenamiento, una mezcladora y un elevador de carga y descarga.
El proyecto de competitividad láctea que visitó el presidente en Puerto Plata beneficia a 2.500 personas agrupadas en la Federación de Ganaderos de la Región Norte. Esta asociación recibió un financiamiento de 2.010.500 pesos para desarrollar la iniciativa. Montellano solamente tenía como fuente de empleo lo que era el ingenio. Hoy en día esta va a ser la única empresa para dar empleo a lo que es este municipio de Montellano. Va a impactar realmente lo que es la región entera, porque va a crear 25 empleos directos, pero también unos 200 o 300 empleos indirectos. Al crear un alimento elaborado específicamente para lo que es el sector lechero, vamos a tener que usar mucho menos cantidad. Por ende, mucho dinero nos vamos a economizar. Esto va a abaratar lo que es el quintal de alimento. Es un ahorro significativo. Estamos utilizando un promedio de 15, 14 libras. Cuando arranquemos, pues vamos a utilizar 8 por la calidad del alimento, que se traduce en calidad de la leche. El proyecto surgió de la visita sorpresa número 115. Con el alimento producido en la planta, se mejorará la calidad de la leche y los trabajadores ahorrarán dinero. Estos productores iniciarán preparando alimento a base de maíz y soya para el consumo de ganado, caballo, cerdo y pollos. Dos almacenes, uno para maíz, otro para la soya. El de maíz tiene una capacidad de 7.000 quintales y el de la soya de 3.000 quintales de ellos. El proceso continúa con la parte de la molienda. La molienda tiene una torba de maíz en grano que alimenta el molino, que tiene una capacidad de molienda de 100 quintales por hora. Luego de constatar los avances del proyecto en Puerto Plata, el presidente se dirigió a Monseñor Noel para conocer el desarrollo del proyecto de instalación y sistema de procesamiento de orégano y cilantro de la Asociación de Productores Agropecuarios de Sonador, que surgió de la visita 32 realizada el 19 de mayo de 2013. Monseñor Noel es una de las provincias de la República Dominicana que cuenta con una población de 167.618 habitantes según el censo del 2002. Las principales actividades económicas de la provincia son la agropecuaria y la minería. Los rubros agrícolas de la provincia son arroz, café y cacao, además de desarrollar la ganadería. Con el cumplimiento del compromiso asumido en la visita sorpresa 32, los productores de Sonador han percibido múltiples beneficios. Entre esos está la planta de extracción de aceite, maquinarias y equipos, un camión para transportar producción y la marca de orégano que comercializan. Entonces, eso es lo que estamos justamente aquí demostrando, la funcionabilidad de las visitas sorpresas, en este caso aquí, esta planta de orégano de Sonador. Obviamente, entonces lo que está ocurriendo, y no es nada nuevo, es que el presidente tampoco se confía en eso, que nosotros le digamos cómo están los proyectos, es que él viene él directamente a ver los proyectos con sus propios ojos. Afortunadamente, yo pienso que hay muchos logros que mostrar en todas esas visitas sorpresas que ha llevado el país y que ha sembrado y que ha sembrado de esperanza a la organización y a todos los productores. El producto que ustedes están elaborando, que lo van a vender, yo les solicito que no se concentren exclusivamente en plan social ni entidades de estación, que abran mercado. Ustedes van a tener la oportunidad que la factura de los despachos que ustedes hagan, nosotros también se lo financiamos al 80% a través de una operación establecida por el señor presidente de la República, conocida como factoring o compra de factura. Antes, estos productores cobraban 1.400 pesos por el orégano y ahora les ofrecen hasta 9.000 por un quintal, es decir, 100 libras. Nos visita sorpresa para mí y para mi comunidad. Se llama oportunidad de cambiar la vida de la gente del campo, que no tenía esperanza, a convertirlo en personas que forman parte importante de la cadena alimenticia del país. Quieren diversificar su producción y por eso se preparan para procesar cilantro. La Asociación de Productores Agropecuarios de Sonador está en disposición y capacidad de vender el orégano en cualquier forma. Se preparan para desarrollar vinagre y para eso contarán con el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria. La visita sorpresa ha venido a solucionar problemas que antes no se solucionaban, porque nadie tenía la forma de allegarse al presidente y hablar con el presidente con confianza. El único que lo ha podido
que se ha podido lograr con Danilo Medina, después con más nada. Nosotros nos sentimos orgullosos porque por primera vez en la historia un presidente se siente en una enramada, en una sillita plática, con campesino, con humilde hombre del campo. En esta visita sorpresa 218, el jefe de Estado asumió nuevos compromisos con los productores de Sonador, a fin de que continúen mejorando su calidad de vida, las de sus familias y la comunidad. Esos compromisos son la reconstrucción de caminos interparcelarios y el apoyo del Banco Agrícola a través de la compra de factura para capital de trabajo. A propósito de la visita del presidente en Puerto Plata, les mostramos el crecimiento que vive esa provincia del norte del país y también la transformación económica de la provincia de Bahoruco en el sur. Nosotros desde Tras la Meta damos seguimiento a la meta de desarrollo provincial. Veamos el siguiente reportaje. Viñedo y manantial del país. Así se le conoce a la provincia de Bahoruco, situada en el suroeste del país, donde se pueden palpar importantes cambios producto de las ejecutorias del gobierno a lo largo de estos 6 años. Esta provincia, perteneciente a la región Enriquillo, forma parte del proyecto Reforestemos Quisqueya, donde se han sembrado más de 1 millón de plantas en la Sierra de Neiva. Unas 674 familias integradas han reforestado 25.396 tareas de bosque con café, aguacate, cacao, pino criollo, cedro rojo, cedro blanco, corazón de paloma, caoba hondureña, pera, ceiba, cola, mara, roble y guasará. La revolución educativa en esta localidad es palpable, con 28 nuevos centros educativos, 409 aulas construidas que acogen 13.125 estudiantes. Se invirtieron 145 millones de pesos en capacitación de 1.876 docentes y un total de 3.246 niños recibieron atención en una estancia infantil en el sector Puerto Plata y en 8 centros de atención a la infancia. Además, 511 egresados del programa inglés de inmersión. En cuanto a salud, 65.087 habitantes de esta localidad cuentan con seguro familiar de salud. Se entregó un centro de diagnóstico y atención primaria en Neiva. Se inició la construcción del nuevo Hospital San Bartolomé en Neiva también y se habilitaron farmacias del pueblo. La entrega de 208 apartamentos, la construcción de 64 viviendas y la mejora de 250 casas ha sido parte de las iniciativas en Bahoruco de un techo digno para la gente. La clase empresarial de esta región ha encontrado respaldo gubernamental mediante el apoyo a 7.966 microempresarios con préstamos por 431 millones de pesos para la producción de uvas. También se ha apoyado a orfebrerías, frituras, venta de habichuelas blanditas, bollos, centros de uñas, tiendas y accesorios para celulares y gomeras. Villa Jaragua, Neiva, Mena, Tamayo, Galván, El Salado, Postres Río y El Granado son comunidades de Bahoruco que han sido beneficiadas con las visitas sorpresa del presidente Danilo Medina. Se invirtieron 930 millones de pesos en la producción agropecuaria y se fortalecieron 88 proyectos productivos y comunitarios producto de esos encuentros. En obras de bienestar para la gente se entregaron los canales Cachón y Cambronal. Se rehabilitaron sistemas de electrobombas, se construyó un reservorio para las mujeres productoras de tilapias y se instalaron muros de gaviones para proteger contra inundaciones. La provincia de Bahoruco en estos 6 años ha sido beneficiada además con asfaltado de calles y la construcción de carreteras, caminos vecinales y agrícolas. Agricultura, industria y turismo son parte de los motores que mueven la economía de la provincia de Puerto Plata. Durante estos 6 años, el gobierno ha relanzado todas esas actividades productivas que caracterizan a la Novia del Atlántico, además de que se han implementado otros programas a favor de su gente. Tal es el caso de la ejecución del Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 911, donde se atendieron 23.923 emergencias, 35.369 casos atendidos y 11.198 asistencias viales. El turismo en esta región creció, ya que recibió 2.6 millones de turistas y cuenta con 7.000 habitaciones hoteleras nuevas y remodeladas,
Con el relanzamiento de Playa Dorada, se remozaron 8 de 10 hoteles que operan en el complejo turístico y se construyó el anfiteatro La Puntilla en el malecón de Puerto Plata. La salud llegó a esta demarcación, con 183.877 puertoplateños incluidos en el Seguro Familiar de Salud, 67.659 más que en el año 2012. Se reconstruyó y equipó el Hospital Ricardo Limardo en Puerto Plata. Se remozó el Municipal Rafael Cantizano en Los Hidalgos y se entregó un centro de diagnóstico y atención primaria, así como se construyeron varias farmacias del pueblo. Puerto Plata recibió 42 nuevos centros educativos, 661 aulas construidas que acogen 20.475 estudiantes. El programa de alimentación escolar aportó en 6 años 3.257 millones de pesos en beneficio de familias con hijos en escuelas públicas y se cuidaron 4.789 niños en 2 estancias infantiles y en 14 centros de atención a la infancia. Se invirtió en capacitación de 2.029 docentes, 156 millones de pesos y 1.103 egresados del programa Inglés de Inmersión. Durante esos 6 años, otras obras entregadas por el gobierno en beneficio de esta provincia son el remozamiento del Centro Histórico de Puerto Plata y la entrega de varias carreteras como la de Navarrete-Puerto Plata, además de destacamentos policiales, obras deportivas y asfaltado de calles. Se construyeron y canalizaron varios muros de gaviones de protección para proteger de inundaciones. La democratización del crédito se manifestó en estos 6 años con el apoyo a 15.053 microempresarios, con préstamos por 872 millones de pesos para artesanías, ganadería, granja de pollos y cerdos, centros de uñas, salones de belleza, colmados, centros de copiado, herrerías, ebanisterías, cafeterías y repuestos. Las visitas sorpresa han impactado a la provincia de Puerto Plata en 10 encuentros, producto de lo cual se han invertido 660 millones de pesos en la producción de cacao, cereza, aguacate, plantas frutales, café, ganadería, procesamiento de leche, producción de bisutería y lencería, plantas aromáticas, medicinales y aceites, y se apoyaron 67 proyectos productivos y comunitarios. Se construyeron las plantas de elaboración de chocolate, Chocal y Chocolala. Se entregó la planta de procesamiento de alimentos para ganadería en Montellano y se han beneficiado 4.000 ganaderos y 46 asociaciones de productores. Desde el gobierno se planean proyectos para lograr la meta de garantizar un techo digno para los dominicanos. Entre estos proyectos está el Nuevo Domingo Sabio, un sector del Distrito Nacional que abarca los Guandules y la Ciénaga. Veamos en qué consiste este proyecto y qué piensa su gente de lo que el gobierno tiene planeado para ellos. El sector Domingo Sabio está compuesto por los barrios La Ciénaga y Los Guandules. Limita al norte y al sur con los puentes Francisco del Rosario Sánchez y Juan Bosch, respectivamente. Antes de que termine este mes, iniciarán aquí, en estos barrios de gente trabajadora, las intervenciones del proyecto El Nuevo Domingo Sabio. La primera acción a tomar es la reubicación de 1.400 familias que están en alto riesgo. Con este proyecto, las personas tendrán la oportunidad de mejorar su calidad de vida con acceso a servicios básicos como vivienda, agua limpia, estancias infantiles, áreas verdes y un sistema de transporte eficaz. Además, los barrios estarán conectados con el resto de la ciudad. Este proyecto promete más orden, seguridad y convivencia entre sus moradores. Y nosotros estamos positivos, como siempre lo hemos estado, porque sabemos que este proyecto de intervención integral es lo que le va a traer solución a muchos de los problemas que tenemos en nuestra comunidad. La familia mía todito nacieron aquí. Yo sé que a partir de entonces, del proyecto Nuevo Domingo Sabio, ellos tendrán un mejor entorno, tendrán una mejor forma de vida mucho más saludable, tendrán servicios básicos de los cuales ellos carecen ahora mismo. Luego del traslado de las familias que viven en zonas más vulnerables, se comenzará la edificación de 4 escuelas de tanda extendida y 2 estancias infantiles, 2 en los Guandules e igual cantidad en la Ciénaga. Lo veo muy bien,
que en verdad suceda y que pase. Y en verdad yo espero eso, que sea una realidad. Porque en verdad me favorece muchísimo, tanto a mí como a mis hijos. Parece a nosotros fantástico, nosotros como comunitarios, porque cada año cuando se avecina una tormenta, somos los primeros que estamos metidos ahí, sacando a esas personas que muchas veces no encontramos refugio donde llevarlo, no encontramos el tipo de ayuda necesaria que necesitan, de alimentación y medicina y cosas así. Pero este anuncio que se ha hecho es un gran alivio porque va a permitir que cientos de familias que viven en una pobreza extrema ahí puedan vivir en un lugar más tranquilo y más digno como seres humanos que son. Unas 1.400 viviendas que están en riesgo de inundaciones y otras amenazas serán reubicadas para hacer que el sector sea un lugar transitable y con flujo adecuado. En adición a esto, se integrará un sistema mejorado de alumbrado y alcantarillado para que el sector siempre disfrute de energía eléctrica y viva con comodidades. Me parece muy bien porque tienen planteado construir 5 planteles escolares. Tienen también planteado construir instancias infantiles y una avenida que va a comunicar desde la avenida Francisco Camaño hasta la Francisco de Rosario Sánchez. Sí, para la comunidad principalmente, el que se desaloje o se reubique a esas personas que viven a la orilla del río, la comunidad ganaría. Para garantizar el desarrollo de actividades sanas y de provecho, se habilitarán áreas deportivas y nuevo arbolado, elementos que permitirán la convivencia sana y la recreación comunitaria de calidad. Es uno de los mejores proyectos que el gobierno puede realizar en este sector. Este proyecto va a beneficiar grandemente. Nosotros no queremos una persona que hable en contra de este desalojo, porque lo que queremos es que este desalojo se dé, porque si este desalojo no se da, nosotros vamos a estar en un tormento. Las escuelas a construir ya están diseñadas. Las autoridades del Ministerio de Educación solo esperan la luz verde para iniciar. El proyecto consta de 3 fases de ejecución. En la primera fase se espera mejorar la accesibilidad al sector, la movilidad interna y la provisión de servicios. La segunda fase contempla la implantación de un sistema de vías secundarias y la readecuación de los callejones y las escalinatas principales. En la tercera etapa se contempla la creación de las nuevas redes de infraestructura urbana. Las políticas públicas que desarrolla el gobierno han permitido que República Dominicana lidere el crecimiento de la región con un aumento en su Producto Interno Bruto de 5.4%. Veamos qué significa esto para el país. Con este material despedimos el programa, invitándolos a acompañarnos la próxima semana. El Producto Interno Bruto es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado, esto es, todas las entradas económicas de un país. En República Dominicana, en los últimos 6 años, el Producto Interno Bruto ha crecido en promedio 6.2%. Pero, ¿esto es mucho o poco? En casi 20 años de gobiernos, de 1993 a 2012, el Producto Interno Bruto creció 4.9%, es decir, solo en 6 años, del 2012 al 2018, este monto fue superado con 1.3% para alcanzar el 6.2% en promedio. El ingreso per cápita es un cálculo que determina el ingreso que recibe, en promedio, cada uno de los habitantes de un país con relación al Producto Interno Bruto. El ingreso per cápita se calcula dividiendo el ingreso nacional entre la población total de un país. Teniendo en conocimiento esto, se destaca que el ingreso per cápita en República Dominicana ha subido a un ritmo anual de 5.2%. De nuevo, ¿esto es mucho o poco? En los 20 años previos al 2012, el ingreso per cápita en promedio fue de 3.5%.
Comparado con el 5.2% en los últimos 6 años, el ingreso fue muy superior de 2012 a 2018. Las ventas mensuales de los supermercados promediaban 6.242 millones de pesos en los 4 años previos al 2012. En los últimos 4 años, de 2014 a 2018, las ventas han promediado 10.123 millones de pesos, esto es un 62% más, lo que significa que la capacidad adquisitiva y de compra ha aumentado en el país de forma considerable. La inflación está definida como el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Teniendo en conocimiento esto, se destaca que en los gobiernos de 1993 a 2012, la inflación se mantuvo en promedio en 10%, mientras en los últimos 6 años la inflación ha sido de apenas un 3%. Los indicadores económicos antes presentados han permitido, entre otras cosas, que en los últimos 6 años se hayan creado 120.925 empleos por año, un 54% por encima de la creación de empleos en promedio anual durante 1993-2012, que fueron 78.705. El significativo aumento en la creación de empleos cada año se evidencia en los 101.035 nuevos contribuyentes al sistema de pensiones durante los últimos 6 años, superiores al promedio anual durante el periodo 2003-2012, que fue de 77.396. Estas cifras son el resultado de una investigación del economista Andrés Daguerre.